¡Anda, bombón! ¿Qué? ¡Apúrate! ¿Para qué? ¡Anda, anda, anda! ¿Qué? ¡Ya va a empezar! ¡Mira! ¡Ya habían llegado antes que nosotros! ¡Oh, ahí están! ¡Sí! ¡Ahí están! ¡Uy! ¡Tonto! ¡Irresponsable! ¡Uy! Mejor presenta el tema de hoy. ¡No! Inés, no te vayas, Inés. ¿Qué? ¡Sí! ¡Amigas! ¡Vamos a presentar el tema de hoy! ¿Y cuál es el tema de hoy? ¡Pues el tema de hoy es! ¡What's wrong with Trump! ¿Ah? ¡What's wrong with Trump! Oye, ¿qué está mal con Trump? ¡Tontis! ¡Ah! Fíjate que las cosas que anda diciendo. ¿Tú crees que llega a ser presidente? ¡No! ¡No, por favor! ¡Incluso los mismos gringos no quieren que sea presidente! Bueno, ¿y a ti qué más te da si tú ni vives en Estados Unidos? ¡No, pero es un país que tiene influencias en todos lados! ¡Imagínate, nomás, que llegue ese señor loco a gobernar! ¿Y luego qué? Un loco es un loco. ¡No! Sí, porque ese señor es todo loquillo. Sí, pero lo malo es que hay de locos a locos. ¡Ay, sí, bombón! Por ejemplo, está el loco malsano, y está el loco pro. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo que el loco malsano y el loco pro? Sí, claro, el loco malsano es, por ejemplo, el loco que destruye, por ejemplo, Jack el Destripador, ¡Ah! Entendí. Un loco asesino, psicópata, Inés. Ay, no, pero es que sí. Alguien que su maldad hace daño y es terrible. Sí, por ejemplo, está la locura pro, como por ejemplo los Rolling Stones, o como por ejemplo Salvador Dalí estaba loco de remate, más loco que una cabra, y nos encantan sus relojes escurridizos. Ajá, ¿y qué otro loco hay? Albert Einstein estaba loquísimo. Y entonces imagínate, no es lo mismo que llegue de presidente en un lugar tan poderoso un señor así loco como Jack el Destripador que un loco como Salvador Dalí. ¿Qué harías tú si fuera Donald Trump presidente? ¡Ay, te mandaría a trabajar a construir el muro! ¿Qué perdón? ¡Ay, pues sí, mira! Pues si va a construir el muro, pues lo va a hacer con mexicanos, ¿no? Tú, Trump, el desierto, dólares. No sé, piénsalo. Claro, por fin podríamos dar el enganche para la casa. El enganche para el auto, es más que digo, comprar la casa y comprar el auto, nada más en 4 añitos que el señor Trump, y eso si no se reelige. ¡Ándale! ¿No quieres que nos casemos? ¡Anda! Y así, mira, no tienes que ir a cruzar hasta el otro lado, nada más tienes que llegar a Tijuana y de Tijuanita para allá y de Tijuanita para acá. Todo el río Bravo o Río Grande, como lo conoce el señor Trump. Y además, ¿y qué más haría si Trump fuera presidente? ¡Oh! Ay, pues no viajaría a Estados Unidos. Porque ya no te gustaría Estados Unidos si Trump fuera presidente. No, no me dejarían entrar. ¿Pero por qué te ríes? Es terrible. Sí, es terrible. Y solamente podemos reír cuando ya no podemos llorar. Por favor. Pero prepárense, porque después de que gane Trump, ¿Quieres que gane Trump? He dicho. Ay, bombón. Bye.